¿Qué dice don Felipe? Muy bien. ¿Cómo anda, mi querido? Espectacular. Qué lindo, qué lindo que está todo. Por favor, adelante. Estamos, traje para hablar de... El tomate. El tomate. El tomate. Kilo de mil mangos. Exactamente. Me sorprendió, Felipe. Esos tomatitos que vienen en racimo, que son un poquitito más chicos que eso, está una luca el kilo, hermano. No, no puede ser. Es una locura. En el corte vino Cala con el documento fotográfico. Lo mostré, sí. Un kilo de tomate, una luca. No se mienta acá, no. Por eso vamos a sembrar. Tremendo. Para tenerlo gratis o a centavos. Sí, plantó más. Reinaldo vende, ¿no? Muy bien. Es la época. Aparte, ahora, bueno, en realidad en julio arranca el momento de siembra del tomate. Ajá. Y si todavía están viendo esto, salgan ya y se compran semillas o consiguen, porque hasta septiembre, hasta ahora, podemos sembrar. Y podés tener en un departamentito en San Cristóbal, dos ambientes, con macetas, contrafrente. ¿Sí? Podés tener tomates. A ver, la única condición es el sol. Como, mucho sol. Claro. Bastante, de 6 horas de sol para adelante, te diría. 6 horas de después sol. No importa si tenés un balcón chiquito o grande. Claro. El espacio, lo de menos, ponemos una maceta, nos acomodamos. Pero el sol... Tomate necesita sol. Bueno, vas a la terraza del edificio de última. Te la Le decís al portero, che, ponemos unos tomates y después los repartimos entre todos. Vamos y vamos con los tomates. Difícil. A ver, hay opciones, yo siempre doy opciones. Sí. Pueden ser más costosas. Pero están las luces de indoor, las que se usan en ¿las qué? Luces de indoor. De indoor. Que son para cultivar. Ajá. Son caras. Ah, las vi en las películas que hacen con el faso. Sí, claro, sí. Para la marihuana. Se tenía que decir y se dijo. Pero te salió un tomate más de 1000 pesos capaz que te sale. Entre la luz. Pero vamos con los tomates mejor. Sí, mejor, mejor sí. A ver, para empezar. Bien. Para empezar, puede ser por semilla... ¿Comprar en paquetito o puedo consumir el tomate, uno que compré? Comprar el tomate, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Dejarla secar o lo tiro directamente a la tierra? Mira, las semillas vos las podés sacar del mismo tomate. Yo recomiendo que compren semillas orgánicas en lo posible. El sobrecito. El sobrecito, van a un vivero de confianza y compran, sí. Yo tengo acá un montón de variedades. Ponen en internet, eligen la variedad que ustedes quieran. Perita, redondo, platense. Cherry. El que quieran. Un beso, Agustina. ¿Cuál es el más fácil? Para la gente que está mirando, ¿el más fácil? No, son todos más o menos igual. Capaz el cherry más. El cherry es más simpático también, capaz sale más rápido. Y sacas ahí los pequeños cherries. Sí. Pero todos van más o menos igual. Ajá. Y si quieren sacarlo del tomate, pueden. ¿Vieron que tiene como un gel, un mucila? Claro. Bueno, sí. Eso en realidad, las semillas para que no germine dentro del tomate, tiene un periodo como que no va a germinarte enseguida. Ajá. Vos lo sacás y a veces tarda un tiempo en germinar, entonces no es tan inmediato. Yo te diría que mejor ahora compres unas semillas, no son caras, te compras un sobrecito. Chao. Es más, hay lugares que regalan, hay municipios que regalan, te acercás, hasta el mismo INTA te regala, vos podés acercarte y te regalan semillas. Una vez que tenemos semillas, acá traje, miren, varias de tomate cherry. Siempre si las guardan de un año para otro, acuérdense, hay que guardarlas, conservarlas de la humedad. O si van a comprar en el vivero, fíjense, vieron si a veces viene con... Fecha de vencimiento, ¿no? La fecha de vencimiento y que no esté húmedo el paquete. Claro, porque a veces lo dejan en un galpón húmedo. Sí, y no te van a germinar porque ya tuvo una falsa germinación. Sí. Pregunta de ignorancia total. ¿Por cada semilla sale un tomate o una planta? Por cada semilla te va a salir una planta. Claro. Ah, O debería salir. Claro, pero eso es como, digamos, los... Pero no pones una. Como todas, como la rosa, no te da una rosa. Hay chances de embarazo. No, te da mucho. Te empieza a dar tomates y sembrás ahora desde diciembre hasta abril. Bueno, vos me contabas que estuviste ahora hasta invierno. Sí, yo tengo. De hecho, la publiqué en mi Instagram. Sí. Por entre el cambio climático y la isla de calor en el medio de la ciudad, puede ser que lo llevemos mejor dentro... Y que a la noche mi mamá le pone la media sombra para el frío. Ah, lo cuida, muy bien. Cuidándolo del frío, podemos estirar un poquito la época del tomate. Bueno, ¿cómo sembramos? Bueno, esto ya lo veníamos hablando un poquito. Sí. Pero repasamos otra vez. Repasamos de vuelta. Sí, por favor. ¿Ponemos tierra? No. Compramos o un sustrato o idealmente lo armamos nosotros, que la mezcla es compost, lo que uso yo, ¿no? Fibra de coco y perlita. La fibra de coco para que mantenga bien la humedad, como una esponja. La perlita para que mantenga el oxígeno y sea más liviano. Y el compost, que es como el alimento de la planta donde le va a dar los nutrientes, etcétera. Que sé que estuvieron hablando acá de compost. ¿Compost o tierra fértil? Nuestro propio. ¿Sería lo mismo? No, a veces la tierra fértil viene ya tierra más compost, quizás. Okay. Póngale compost el puro. El compost, para la gente, les cuento que en las cafeterías estas americanas que están por todos lados, regalan bolsas si querés llevarte... para que puedas hacer estas cosas en tu casa. No sé de qué está hecho, pero son las bolsas de compost que te las puedes llevar sin ningún problema. Yo le traje una Rinaldi de regalo. Sí, sí, sí.
Bueno, eso está bueno. Ven y vamos, ahí no gastamos. Conseguimos la semilla de acá. El compost de la cafetería. Sí. Bueno, yo uso estas macetas que son biodegradables, sí, porque es más fácil para el trasplante, pero pueden usar vasito de yogur, algún... Ah, okay. Cualquier siempre que sea chiquito. Y siempre que le hagas el agujero. Y siempre que tenga un agujero de drenaje. Okay, okay. Si tienen suelo, directamente van y... Ah. ¿Y qué es lo primero que pones en la maceta? Sí. Yo le pongo la mezcla que... Ya está mezcladito. Ah, okay, okay. Bien, bien, tiene perlitas, tiene un poco de todo. Bien. Ah, y no haces capas, pones todo mezclado. Todo mezclado. Eso de hacer capas no. Okay. Ponemos todo mezclado. Uh-huh. ¿Y qué hacemos? Sin apretar, ¿no? Semillitas. Sin apretar, que quede bien, bien esponjoso, acá, digamos, bien suelto. Ponemos cuatro, ponele. Te corro esto para que se pueda ver. Dale, perfecto, mejor, sí. ¿Por qué no seca decir? Son no, chiquititas, mirá. No se van a ver. A ver. Yo pongo por cada vasito tres. Ahí va, sí, mirá, ahí está un poquito. Medio que la regla de la tercera es la vencida. Claro. Ahí está, que no se me vean los callos, por favor. No te preocupes. Tres semillas. ¿Por qué tres? ¿Por qué tres? Porque una puede fallar, dos puede fallar. Ya si te fallan tres... La tercera es la vencida. Claro. ¿Y si crecen las tres? Las separás con mucho amor. Yo la pondría separadita. ¿Vos las ponés las tres juntas? Yo la pongo las tres juntas. Yo la pongo las tres en el medio. Dale. Vos decís un huevo en cada canasta, preferís, Dani. Claro, yo hago tres. Porque después para separarlas es más fácil. Sí, claro, yo soy un poquito más desalmado. Claro, negativo y a lo mejor dice no me crece. O después, viste, la que me crece a veces voy sacando alguna y cortándola. La débil la sacas. Y dejo la más fuerte. Ah, pero él tiene más paciencia que Darwin. Darwinista. Claro. Sí, lo mío es más cruel lo mío. Móstralo ahí está. Bueno, ahí está. Y después lo tapo y nunca haga mucha presión porque piense que la semilla tiene que asomar un brotecito muy débil. Ajá. Entonces, claro, apenitas lo cubren e inmediatamente riegan. Un poquito de agua. Con agua y siempre suave en los almácigos. Nunca un chorro de la manguera con esa que vienen con. No, huele la semilla. O la semilla vuela o te la manda al fondo. Entonces, suavecito. Y te manchas todo porque rebota la tierra. Sí, te rebota. Escúchame, la pregunta como inicial: ¿es el momento ahora? El momento es ahora de sembrar. ¿Hasta cuándo? Si no puedo hoy, ¿hasta? Mañana. No, hasta ahora. Hasta fin de semana. Fin de semana. Ya estamos septiembre como el ultimátum para sembrar tomate. Sí. Felipe, ahí en la maceta, ahora la semilla está en las condiciones ideales para germinar. Sí. En el sobre no va a germinar nunca. Nunca. Salvo que para que germine una semilla siempre necesita humedad y una temperatura, más o menos de 20 grados. Entonces, ahí una vez que está húmedo, lo ponen directamente al sol. Un poquito de sol de la mañana o buena luz. ¿Pero a esta altura tiene que tener las 6 horas de sol o no? No, ahora lo pueden tener un poquito resguardado que le dé a la mañana. Okay. Pero sí que esté cálido o lo ponen arriba del módem, un lugar que al principio esté cálido. Ah. Una vez que asoma, sí. Interno, directamente, dentro del módem es adentro. ¿Arriba del módem? Yo lo pongo a veces para que cuando termine. Cuando regás, es un cortocircuito. Pon un platito. Un platito. Ese es un truco para acelerar. Si estás medio apurado, te germina. La tapa del helado. Cuando asoma, ahí lo saco. ¿Y cuándo pasa el aire libre? Claro, ahí es. Y ya cuando asoma, cuando empieza a tener una cosita así, lo sacamos. Y ahora miren, vamos a pasar acá, que ya acá traje plantines. Ya crecieron. ¿Cuánto pasó acá? Dos semanas. Ya tienen un mes y algo. Más o menos. Pero ellas tienen flor, mira qué bueno. Estas ya tienen flor, que son los cherries. ¿Todo esto es tomate? Todo esto es claro, tomate. La flor es tomate. Miren, acá la diferencia. Este es uno redondo, este es el cherry. Uh-huh. Está como más chiquito, más compacto. Les traje para que se lleven. Después se distribuyen quién quiere cherry. Yo quiero cherry. ¿Cuál es cherry? Cherry, mira. Este de acá. Sí. Y este el de la florcita. Es un tomate redondo. Ajá. Mirá qué bueno. Ahora es la... Me llevo redondo. Bueno, el que quieras. Y ahora, ¿cómo trasplantarlo? Porque también está quien dice, yo no quiero arrancar semilla. Mano. Voy y me compro un plantín en un vivero. No, a veces llega hasta este punto y decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, acá, yo, miren, les preparé acá una maceta. Voy a correr un poquito esto para acá. Dale. Es que lo que tiene es que el tomate crece, es un arbusto. Si tiene buen sol, una buena maceta, crece alto. Crece alto, así que no escatimen en la maceta. De hecho, esta maceta está justo. O sea, de este tamaño... ¿Esto será 25? ¿Será esto de boca? Sí, 25 o 40, menos, ¿no? Más esta es un poco más, de esta sí. 30. Es de 30. Yo diría que al menos tenga 30 centímetros. ¿De alto? Sí, sí. Y de boca. Sobre todo también de alto porque tira raíz bastante profunda el tomate. Sí, señor. Si es más grande, mejor. Sí. ¿Qué hacemos entonces? Yo acá ya adelanté un poquito. ¿Cómo lo preparaste de la maceta? Yo le puse lo que hablamos, la mezcla. Sí. Solo que le incorporé bien estas pelotitas celestes. Sí. En vez de perlita le puse esto que es plástico reciclado. Y de paso utiliza. ¿Qué le da material? El plástico a ese reciclado? Ayuda al drenaje, ayuda a que el agua no se estanque. Un saborcito al tomate. No. Un saborcito al tomate. Y ahí para que ya estamos ahí. Yo la lleno un poquito, ahí. Ajá. Voy a agarrar este que está un poquito más erguido, muy está lindo. Chiquito.
¿Cuándo se trasplanta más o menos? Para, cuando ya tiene más o menos 2-4 hojas o una altura de 15 centímetros, está listo para trasplantar. Bien. Yo les recomiendo que un día antes no rieguen, así no se les embarra todo. Exactamente. Está seco el pan de que contiene las raíces. Así. Exactamente. Ah, y yo voy. Esta técnica, esta es medio como un flan ahí. Yo siempre lo hubiese cortado, ¿no? No había que cortar el tallo. No, señor. No, pero uno sin saber corta el plástico para abrirlo. ¿Qué pasa? Porque vieron que hay raíces medio marrones, esas las pueden romper un poquito porque son raíces muertas. No sirven. Así estimula que crezcan otras. Escúchame, y hay veces que el vivero te la vende con tierra seca, tierra inmunda. Entonces yo la desarmo. Sí, ahí podés hacer como dice. Conservo la raíz buena, la fuerte, la principal. Exactamente. Ah, no hay problema ahí de desarmar el terrón ese. No, lo pueden desarmar. Claro. Y acá les voy a tirar un tip. A ver. Esto. El tomate tiene una particularidad. Vieron que muchas veces cuando trasplantamos, ponemos la tierra hasta el nivel que estaba. No lo hice en mi vida, mi amor. Sí. Bueno, viste, no era para vos justamente. Te vas a llevar este y después me vas a contar cómo va. Cómo progresa. Pero el tomate, no sé si la cámara va a tomar. Tiene unos pelitos. Sí, tiene pelitos. Mirá que bien que toma ahí. Sí, señor. Bueno, eso se puede convertir en raíces y va a ayudar a que tenga más estabilidad. Claro. Y que aguante mejor. Entonces, en este caso, en vez de poner tierra hasta el nivel donde estaba, lo vamos a tapar bastante. Bien. Qué datazo. Y van a ver que estos pelitos se van a convertir en raíces. Sí. Solo con el tomate podemos hacer esto, no es que lo pueden hacer con todo. Excelente. Bueno, y ahora vamos completando. Pueden hacerlo con palitas así, van llenando. O sea, le pusiste más o menos 2/3 abajo y en el último tercio pones el tomate. Bárbaro. Y ahí le estás poniendo lo mismo, el compost, sí, la mezcla que tenía. La perlita, todo, el coco. ¿Qué es la pinocha que me quisieron vender el otro día? Pinocha. La pinocha. La hermana de pinocha. Ese es lo que te da cuando te vas a dormir al bosque, que te da sueño, el mal de la pinocha. No. Yo fui a comprar tierra. ¿Y? Sí, ya y me dijeron, lleve esto. Y decía, sí, pinocha. Entonces lo abrí y era como viruta, pedazo de corteza de árbol. Claro. ¿Para qué sirve? Eso en realidad no lo aplicaría tanto acá. Sirve para sustrato, pero para plantas más ácidas. Por ejemplo, un jazmín del Cabo, una azalea, está bueno porque te ayuda a hacerlo un poquito más ácido el sustrato. Ajá. Pero bueno, eso sería otro tema más de jardinería. Claro, me parece, me vieron cara de inocente. Ahora que está en pinocho, ¿viste? Tengo preguntas porque me pasa, ¿ves? Hay plantas que me nacen, crecen saludables y otras que empiezan a enfermarse. ¿Qué puede ser y qué es? Mira, el tomate tiene una enfermedad muy típica siempre a fines del verano, que es la arañuela roja, que es un ácaro. Creo que la otra vez cuando vine estaban hablando de ácaro, si no me equivoco. Es un ácaro chiquitito, que no lo vas a ver, pero vas a ver como puntitos amarillos y rojos en la hoja. Eso aparece en veranos, cuando el clima está seco, aparece ahí, y hay mucho calor. Sequedad, más calor, aparece la arañuela. ¿Cómo la controlamos? Opción 1, rieguen más, mantengan más húmedo y bajen la temperatura, sobre todo en febrero, marzo. No hay que tirarle un insecticida en aerosol. Y hay algo que se llama azufre de uso agrícola. Azufre de uso agrícola. La barrita del cuello. No es la barrita. Van y lo compran también por internet o en alguna farmacia puede ser que consigan. No es tan caro y espolvorean con ese azufre y ayuda a combatir el ácaro o lo diluyen el azufre en agua y pulverizan con eso. ¿Y qué es ese bichito que a veces parece una cosita de algodón blanca inmunda que me la apesta todo? Me mató la cochinilla, la maldita cochinilla. Sí. ¿Qué hago con eso? Yo a veces las lavo, pero no... Las lavo a la planta, agarro un malbón pero no me funcionó. Y lo lavo y lo saco, pero debe haber otro procedimiento. Yo uso un jabón que es jabón potásico y otro producto que es aceite de neem, que también son orgánicos, los consiguen en un montón de lugares, un montón de marcas, y eso pulverizás y con eso vas controlando sobre todo el tema de la cochinilla. Ah, vos le rocías maldita así cochinilla. Y se muere. Mirá lo que tengo acá. Para tu cabeza. ¿Para qué? ¿Para qué son las cañas? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Por qué? Porque el tomate... Sí. Si vos no le pones un tutor... El tutor, totalmente. El mismo peso de los tomates va a hacer que se te empiece a caer, a quebrar. Exacto. O un viento, no sé, estás en Bahía Blanca, que hay un tremendo viento, te lo tira abajo. Ajá. Entonces vamos a hacer un tutor. Para mí la forma más fácil es cañas, que se consiguen bastante fácil. Sí. Arman como si fuera una estructura, vamos, acá es chiquito para ponerlo todavía, un trípode. Pero vamos a hacer un ejemplo. Como si fuera una carpita, un trípode, yo le hago esto. Ajá. Lo entierran bien. Y después... Va a ir creciendo el plantín ahí, vamos a girarlo un poquito Ahí se ve. Va a ir creciendo y lo van enganchando con hilo. Sí, lo vas atando. Pero ojo, no le hagan un nudo muy fuerte. Claro. Perfecto, acá está, mirá.
Así el tronquito. Porque si usted le hace un nudo muy fuerte, lo van a ahorcar. Se estrangula. Se van a estrangular. Entonces, agarran y la van atando apenitas, de acá. Sí. Pero apenitas. Con aros. Claro. Con unos aros. Sí, pero con el del hilo. Pero suavecito. Pero tienen que hacer un tutor. Uh-huh. Hay otra opción también, que es hacer como una H. Ponen dos. Sí. Y le van cruzando cañas así. Hay muchas opciones. Esta es la más fácil. Capaz en esta etapa un solo palo está bien o no. Y lo vas atando. Puede ser. O en un cherry que es más chiquito pueden poner un solo palito, una sola caña. Y también va a ir bien. Me encantó la propuesta de esta semana, chicos. Buenísimo. Una pregunta. Sí, sí, por cierto. Una pregunta, maestro. Barbie tiene una pregunta. La planta que da los tomates, después, una vez que lo sacamos, ¿vuelve a ser tomates o ya terminó su vida? En realidad es una planta que, salvo a él que le duró un montón, suele durar el verano y después se termina, es muy sensible al frío. Sí. Y se termina muriendo. Chao, se y un poco que es su ciclo y bueno, hay que aceptarlo. Sí. Y recambiamos por algo de invierno. Si lo dejás, pero si te sobrevive, te podría volver a dar. Un tomatito chiquitito te va a dar. Sí. No, mucho. La última del estribo y el agradecimiento de siempre, Felipe. Desde que pongo la semillita hasta que veo un tomatito y ya voy preparando la vinagreta, ¿cuánto puede? Y quizá para la fiesta, claro. El 31 de diciembre preparás unos tomates rellenos. Y bueno, paciencia. Paciencia. Quiero guión bajo verde.